Sur. Aparentemente era una banda venezolana o personas que querían atentar contra mi vida. Le pusieron un precio a su tranquilidad. ¿Cuánto le pedían? 10.000 soles. Los extorsionadores han buscado un nuevo objetivo, nuestros congresistas de la República. Encontré mensajes extorsivos respecto a solicitar dinero a cambio de la seguridad de mi familia. Me pedían en uno de los mensajes que dé 5.000 dólares y en el otro era que dé una cantidad por cada uno de los miembros de mi familia. Le ofrezco nuestra seguridad a cambio de que se nos dé 5.000 soles por cabeza de sus familiares. No atentaremos contra sus direcciones ni nada, a menos que usted pague por cada uno de sus familiares. Una organización criminal que tenía en la mira a políticos, parlamentarios y funcionarios públicos, a quienes solicitaban fuertes sumas de dinero para no atentar contra sus vidas. En la lista de estos delincuentes estaba también Oliver Son, futbolista de nuestra selección nacional. Al dar con el celular incriminado, se descubrió que el extorsionador era un adolescente de 15 años, quien había sido captado por una peligrosa organización criminal de Chile, que tenía como fachada una página dedicada a incomodar youtubers, llamada Odartin. Fue un 27 de agosto exactamente, donde empiezo a recibir a mi número de teléfono de celular una serie de WhatsApps en el cual me ponían, ¿no? Es terrible lo que va a suceder con tus familiares, tenemos tus datos. Buenas tardes, me presento, soy el alias Panterita Luján Carrión, del clan Mother, parte del miembro Tenderuba. Estamos solicitando el monto de 10.000 soles, para escaquear los dólares. O si no, tendremos que tomar las medidas de tener que raptar a sus familiares, en especial a las menores de edad. El 23 de agosto, a las 11 y 4 de la noche, llegó el primer mensaje extorsivo de alguien que se presentó como Panterita Luján Carrión, el seudónimo que usaba este delincuente. Cometeremos muy probables asesinatos, dependiendo si usted cumple con los montos. Le daremos una semana. Muchas gracias. El mismo día le enviaron más mensajes donde continuaron amenazándola. Le dieron una semana para que entregue los 10.000 soles por la integridad de toda su familia. Lo que ellos amenazaban o le decían es que si usted no paga el dinero, ¿qué es lo que iban a hacer? Iban a atentar contra mi familia y ponerme un explosivo. Iban a poner un explosivo en mi domicilio. A la parlamentaria también le enviaron el enlace de una página web llamada Odartin, que es un grupo altamente sofisticado que se dedica a acosar youtubers y streamers de todo tipo. Pero este mensaje tenía una firma de alguien que decía ser Gael, alias Pablo Luján Carrión, o Pantera. Se hacía llamar también Luján Carrión Kaiser. Para atemorizarla aún más, le enviaron su ficha RENIEC, donde consigna todos sus datos personales, y le dijeron que la estaban vigilando. Y fue, como te digo, algo tan real, porque te mandan audio, video y sobre todo la ficha de la RENIEC. Es ahí donde a mí me preocupa y causa temor. Y como le digo, me tocó a mí, que soy una autoridad. ¿Qué será a cuántos peruanos que no tienen quizás algún respaldo de un seguridad o un respaldo de entrar a una institución y poner una denuncia? Señala que diariamente estos sujetos le enviaban mensajes extorsivos. Por ello, la congresista acudió a la Dirincri para poner la denuncia. Si las congresistas somos peruanos y estamos intimidados con la ola de extorsión que se viene acreciendo cada día en el Perú, ¿no? Pero ella no fue la única. Esta misma organización criminal venía extorsionando también a la congresista Patricia Juárez Gallegos. El 24 de agosto recibió unos mensajes de voz donde le ofrecían seguridad a cambio de dinero. Me presento con el alias de Panterita del Callao Luján Carrión. Vengo a darle un aviso. Le ofrezco nuestra seguridad a cambio de que se nos dé 5.000 soles por cabeza de sus familiares. No atentaremos contra sus direcciones ni nada, a menos que usted pague por cada uno de sus familiares. Le dejaremos una semana para que pueda hacer el pago. Me pedían en uno de los mensajes que dé 5.000 dólares y en el otro era que dé una cantidad por cada uno de los miembros de mi familia, porque si no me los iban a devolver en bolsas negras, ¿no? No solamente eran mensajes, sino también audios. Estaba mi foto, estaba mi dirección, entonces obviamente sabían quién era, ¿no? La congresista señala que vivió momentos de terror y pánico.
Si usted quiere levantarnos una denuncia o algo, no le servirá de nada, porque ya la tenemos a usted. Pueden agarrarme a mí, pueden agarrar a alguien, pero alguien de su familia va a caer. Somos de la Legión Odor. Cuídense y una semana, ya sabe, una semana, ya sabemos dónde vive. Es decisión de usted si quiere quemar a un familiar, no nuestra. Nosotros ya dimos nuestra advertencia. Incluso estos criminales le enviaron un enlace señalando que pertenecían al grupo Odar Team, que según la policía era solo una simple fachada que cubrió un terrible delito como la extorsión. Le mandaron también unas fotografías de ella sacadas de internet y unas fichas con sus datos personales. Ellos decían que eran de una organización de Brasil. Es más, lo gracioso, digamos, de este tema era que adjuntaban la foto del supuesto cabecilla, jefe de la banda, y decían: este es mi jefe y él solamente te va a esperar tantos días, 7 días, me decían, ¿no? Para que puedas depositar. Fueron varios días que la parlamentaria seguía recibiendo mensajes extorsivos, intimidatorios. Finalmente colocaron atentamente Gael, alias Pablo Luján Carrión, Pantera Luján Carrión Kaiser, la misma persona que venía extorsionando también a otros congresistas. Al parecer era como una extorsión, digamos, en masa, ¿no? O sea, pasaban a muchos el mismo texto. Luego, a los pocos días, la congresista Vivian Olivos también me hizo conocer que le habían llegado estos mensajes. Entonces, obviamente, tuve que hablar con mis hijas, no asustarlas, por supuesto, ellas tienen también familia, niños pequeños, y todos redoblamos la seguridad en ese momento, ¿no? Yo estuve mucho tiempo sin salir sola. Lo que llamó la atención de la parlamentaria es que en uno de sus mensajes le pusieron señorita diputada, algo que hizo deducir que se trataría de delincuentes extranjeros. Ya sabes, deposite 10.000 en la página web de mi líder, o esa semana sus familiares irán en bolsa negra. Él se va a encargar de violar a tus familiares si no paga el dinero. Este extorsionador decía ser de Brasil. Incluso le enviaron este mensaje con una fotografía, donde señalan que la foto es del patrón alias El Dron, el narco más famoso de Brasil, quien se iba a encargar de violentar a sus familiares si no pagaba el dinero de la extorsión. Pero la policía logró rastrear los mensajes y dieron con el celular incriminado, de donde se enviaban todas las amenazas extorsivas. Los agentes de la División de Secuestros y Extorsiones de la DIRINCRI llegaron al distrito de Surco y encontraron el celular. Lo tenía un adolescente de 15 años. Él ha reconocido, ¿no?, de que él estaba utilizando el teléfono celular para poder enviar estos mensajes. Corroboró también la información que ya se tenía de las investigaciones preliminares de la existencia de esta red criminal y que él pertenecía a la misma, ¿no? Él pues fue captado por ellos. Inclusive él recibió instrucciones de que él debería de borrar los mensajes y otra serie de instrucciones con la finalidad de no poder ser detectado. Según la policía, este joven había sido captado por una organización criminal chilena llamada Equipo de Orden de Anónimos Revelados, u Odar Team, que tenía como fachada una página dedicada a acosar youtubers, pero realmente se dedicaban a la extorsión. En su lista de víctimas tenía también a otros congresistas, funcionarios públicos, políticos, profesionales y al jugador de nuestra selección nacional de fútbol, Oliver Song. Ellos tenían incluso un grupo WhatsApp llamado Lagartos del Terror, conformada por sofisticados hackers. Esta red criminal captaba jóvenes quienes debían contar con una serie de requisitos para ser parte de la organización y cumplir ciertas exigencias. Tras esto, les daban las directrices para ejecutar sus delitos, es decir, empezar con la extorsión de sus víctimas. Cuando una persona ingresa a este link, le abre una página y en esa página hay un grupo de WhatsApp autodenominado Lagartos of Terror. Un menor de edad es que ingresa a este link y se le abre este grupo de WhatsApp. Y al ingresar ahí, se dio con la sorpresa de que había un manual y requisitos e instrucciones, ¿no?, que recibía él para poder ser integrante de esta red criminal. Según la policía, ellos buscaban atraer personas a su comunidad para efectuar supuestas bromas a youtubers. Una vez que ingresaban, las convertían en parte de una organización criminal. Por ello, pedían que tengan conocimiento en usar el WhatsApp a la perfección y un simulador de GPS. Cuando este menor fue captado, él recibió mensajes
audios y videos para que los pueda reenviar a estas personalidades públicas. Y detrás de esto pues estaba la exigencia económica, que ha oscilado entre 7.000 soles, 10.000 soles y 10.000 dólares. Por tratarse de un menor de edad, el caso pasó a la Fiscalía de Familia. La policía continúa con las investigaciones.